Esta actividad es un acto más de las que realiza el Centro de Estudios e Investigación del Patrimonio Geológico y Minerometalúrgico de la Escuela. Bueno, en realidad es una entidad fruto de un convenio entre el IGME, la Fundación Gómez Pardo y la Sociedad Española para Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. Últimamente, pues hemos realizado tres actividades en relación con la minería y metalurgia del cobre. La primera fue la presentación del libro de Blas Cortina y Manuel Suárez. Tenemos por ahí a Manuel Suárez, es relativa a la minería y metalurgia calcolítica del Áramo en Asturias, que es una obra bastante importante en la que participan unos 20 investigadores, aunque ellos sean los principales responsables de todo el trabajo desarrollado. En diciembre presentamos la revista de Red Metálica, el número 40, relativo a la historia de la metalurgia en la prehistoria, en la que intervienen los principales especialistas en arqueología y en historia de la minería de esa época, que tiene también 180 páginas, está editada en color, es una buena revista. Tenemos por ahí al editor y a la anterior editora de la revista. Lo último, que es la hidrometalurgia del cobre de Río Tinto entre 1725 y 1954, obra de Aquilino Domínguez, que pues en unos momentos lo que hará es presentar la obra. Primero daremos la palabra al director y luego a Javier Tarjeta, que es el patrocinador del libro, y luego pues intervendrá Aquilino. Aquilino Delgado Domínguez, el autor del libro, es doctor en Geografía Histórica e Historia por la Universidad de Huelva. Inicialmente pues trabajó en el tema de arqueología profesional en unos 50 proyectos, algunos de patrimonio minero, y desde 2004 trabaja en la Fundación Río Tinto, siendo actualmente el director y conservador del Museo Río Tinto. Recordemos pues que el Parque Minero de Río Tinto recibe unas 97.000 visitantes año, entonces es el principal centro de turismo en patrimonio industrial, y en patrimonio minero pues está un poquito por detrás de las médulas. O sea que tiene, dentro del turismo minero, pues que recordemos que en España hay 1,5 millones de turistas mineros, con 100 y pico lugares visitables, pues es de lo más importante, ¿no? Y hay que agradecerle al turismo la conservación del patrimonio y también pues los flujos económicos que entran en comarcas mineras en declive y ayudan a que no se produzca un despoblamiento de estas zonas, ¿no? Una vez que la minería pues desaparece. Bien, hay que decir que Aquilino, sus bisabuelos trabajaron en la mina, sus abuelos, su madre, sus tíos, sus primos trabajaron en la mina, lleva la minería en la sangre, es un apasionado de la minería y eso lo vais a notar cuando leáis la obra, ¿no? Es autor de 15 libros, este ha sido el último, también de 80 capítulos de libro, 80 publicaciones en revistas especializadas, también numerosos proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, un gran experto en minería y metalurgia histórica, ¿no? El libro, pues no voy a entrar en sus contenidos, le agradezco que me pidiese que hiciese el prólogo. Y bueno, pues ha salido gracias pues al apoyo de Río Tinto, de Atlantic Copper y de la Fundación Río Tinto, ¿no? Bien, respecto a Javier Tarjeta, que es el representante por Atlantic Copper, hay que decir que es su consejero delegado, también es ingeniero de minas. Y, digamos, también tiene una diplomatura en el IES, Instituto de Empresa. Ha tenido numerosos cargos importantes en empresas españolas y multinacionales, pero no me voy a extender con ello. Sí decir que también es de una familia minera histórica, ¿no? Procedente de Alcaracejos, de Yende la Encina, Asturias, etcétera, y que su padre, pues tuve la suerte de tener como profesor en la escuela, Luis Tarjeta Arriola, en
en tecnología minera y transporte. Y luego, pues también tiene tres hermanos ingenieros de minas y una hermana, Inés, que ya falleció hace unos años, que fue profesora de inglés en la escuela con la cual compartí mis años de profesor en la escuela, y algún café nos tomamos juntos, ¿no? Yo creo que también estas raíces mineras le generan un interés por la historia de la minería y de la metalurgia, y bueno, por eso pues le agradecemos el apoyo que haya dado al libro, porque la verdad que la cultura minera necesita unos mecenazgos, digamos, pues eso ayuda a que desenvolvemos de la historia pues nuestras raíces mineras, ¿no? Voy a dar la palabra al director de la escuela, que le agradecemos mucho el interés que ha tomado pues en todos estos actos de la cultura minera y de este caso concreto del libro de Río Tinto. Y bueno, pues luego, por el orden que hemos dicho, pues irán interviniendo los distintos personajes de la conferencia. Bueno, pues muchas gracias, Octavio. Para nosotros, como Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, es un honor el poder recibir y ser anfitriones en un acto como este. Evidentemente, la actividad minera, la actividad industrial, tiene su etapa de desarrollo y tiene también su etapa de cierre y de reflexión sobre cómo fue el desarrollo previo y qué es lo que se aprende y qué es lo que se puede deducir y aplicar para próximos proyectos, para próximas innovaciones. Por lo tanto, escuchar este tipo de reflexiones, además escritas y producidas en un marco tan riguroso y tan rico, pues es una oportunidad enorme. Entonces, yo quiero agradecer sinceramente el que nos hayáis dejado la oportunidad de poder acoger la presentación de este libro aquí en Madrid. Y estoy seguro que va a ser tremendamente interesante para todos los aquí presentes. Espero también que la escuela os guste y que sirva esta sala y nuestros medios para que la difusión de este libro se haga al máximo nivel al que le corresponde en este caso. Simplemente eso, muchas gracias por elegirnos y doy la palabra de nuevo a Octavio o si no directamente a Javier Targueta, al que le agradezco el que esté aquí presente y el apoyo que nos da constantemente en toda nuestra actividad. Muchas gracias, Pachi. Yo creo que es un auténtico privilegio doble. Uno, la presentación en Madrid del libro de Aquilino Delgado y que tenga lugar en un marco tan esplendoroso como es el claustro de la Escuela de Minas. Creo que no podía haber un sitio mejor donde se presentara este libro. Ya ha tenido su presentación en Río Tinto, en Huelva. Pero la presentación a escala nacional, creo que no podía haber otro sitio mejor que este para que tuviera lugar. Muchas gracias por tus palabras, Pachi. Muchas gracias, Octavio, por tu introducción. La Fundación Río Tinto tiene 37 años de existencia e incluye el Museo Minero, el Archivo Histórico Minero Rafael Benjumea y el ferrocarril minero, todo ello fruto de la recuperación y puesta en uso del patrimonio, y también de forma muy importante la investigación de la historia minera de este territorio y la participación en proyectos de difusión y comunicación que contribuyen a su conocimiento y a su valoración. Un gran ejemplo de investigación histórica y tecnológica, desde luego, es el libro que presentamos hoy, Hidrometalurgia del Cobre en Río Tinto, 1725-1954. Obra de Aquilino Delgado Domínguez, que refleja la evolución de los métodos de obtención de cobre por vía húmeda desarrollados por los diferentes actores que durante 3 siglos han operado en el enclave más emblemático de la faja pirítica ibérica. La publicación, editada por la Universidad de Huelva con la colaboración del Grupo de Investigación UM-838, Fundación Atalaya y Fundación Río Tinto, y cuya segunda edición ha sido patrocinada por la Fundación Atlantic Copper, resume en 240 páginas el enorme caudal de información y análisis que contiene la tesis con la que el autor obtuvo en marzo de 2021 el doctorado cum laude en la Universidad de Huelva. Por cierto, la primera tesis doctoral sobre arqueología industrial que se realiza sobre Río Tinto. Está estructurado en 5 capítulos dedicados a las sucesivas épocas de explotación de las minas desde finales del siglo XVIII
hasta la conclusión del periodo británico que tuvo lugar en 1954 y, por tanto, cuyo aniversario, cuyo 70º aniversario tiene lugar este mismo año. El libro presenta el estudio más profundo y detallado de la evolución de la tecnología hidrometalúrgica en la producción de cobre realizado hasta la fecha. Yo creo que este libro llega en un momento, Aquilino, que no podía ser mejor. Hoy día hay un clamor desde el punto de vista de las necesidades que va a haber de materias primas, concretamente de metales básicos y más concretamente de cobre, por el mundo en todas las transiciones que van a tener lugar, que están teniendo lugar ya en el mundo. La electrificación masiva de la sociedad, tanto de hogares como del transporte de energía eléctrica, como de la movilidad electrificada. Y, por tanto, creo que casi es una celebración histórica de estos fenómenos que van a tener lugar y debido a los cuales la minería adquiere en general en el mundo una relevancia que yo creo que no ha tenido nunca, desde luego en los últimos siglos. Yo creo que ni siquiera durante la Revolución Industrial, porque tuvo una cierta relevancia, pero muy concentrada en algunos elementos concretos. Ahora estamos hablando de alrededor de 40 elementos, y si incluimos rocas industriales y ornamentales, de unos cuantos más, probablemente de alrededor de 50 elementos de la tabla periódica, todos ellos necesarios o por necesidad a ser extraídos, primero buscados, encontrados y extraídos de la tierra por minería, por mucho que se desarrolle el reciclaje de materiales, que se está haciendo ya y que debe hacerse, pero que no será suficiente para satisfacer, ni mucho menos, el incremento de necesidades de todos estos elementos que va a tener lugar en las próximas décadas. Como decía antes Octavio, Aquilino es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Huelva y es director del Museo Minero de Río Tinto desde el 2004. Cumple ya 20 años este año en esa responsabilidad fantástica, en la que, durante la cual ha sido autor de 14 libros, de numerosos artículos en revistas especializadas, 86 capítulos de libros y más de 50 ponencias en congresos y seminarios. En su trayectoria profesional destaca igualmente su participación en proyectos de arqueología industrial, siendo uno de los principales conocedores del periodo romano en el sur de la península ibérica. Es miembro del Instituto Arqueológico y está especializado en actuaciones de conservación y gestión patrimonial en proyectos mineros de cuya calidad y resultados pueden hablar los compañeros de Atalaya Mining. Atalaya Mining, como sabéis todos, es la empresa que explota las minas de Río Tinto hoy día. De manera que enhorabuena efusiva a Aquilino por esta obra y por su gran labor como director del Museo Minero y como investigador de toda la actividad minera, de toda la arqueología que rodea aquella zona y que es incesantemente incrementada por los descubrimientos que, gracias a él y a sus compañeros en la Fundación Río Tinto, tienen lugar todos los años. Y ahora lo que queremos es que Aquilino nos hable de él mismo y de su obra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a la Escuela de Minas este magnífico marco donde presentar el libro. Y siguiendo por a Javier Tarreta de forma personal, porque por su empeño, por este libro tenemos aquí ejemplares por la segunda edición. La verdad que cuando la primera edición, patrocinada por la propia Fundación Río Tinto, por la Fundación Atalaya y por el Grupo de Investigación 838, pues cuando se fue a presentar en Huelva, 11 días después de que el libro se le de imprenta estaba agotada y a Javier le faltó nanosegundos para decir que el libro tenía que tener una segunda edición y que en Madrid, donde iba a venir a presentarse en enero, gracias a la invitación de Octavio y el Centro de Estudios e Investigación del Patrimonio Geológico, Minero y Metalúrgico, pues que teníamos que venir con el libro. Así que a quien hay que agradecerle esta segunda edición es a don Javier Tarreta, que además de consejero delegado de la Antiscoper, es vicepresidente de la Fundación
y a la Fundación Atlantis Copper, que la ha hecho posible, en las personas de Eliodoro Mariscal y Antonio de la Vega, que quien ha hecho todas las gestiones que han hecho posible que tengan en sus manos el libro. Pero mi agradecimiento con Atlantis Copper pues no para aquí. A mí y a mis cinco hermanos, somos seis, mi madre trabajó, lo único que no trabajó en la mina es mi padre, pero mi madre sí, ella ha trabajado en Atlantis Copper y nos becaron. Siempre nos becaron. Vale, eso está dentro del convenio, pero hay una cosa importante. Cuando yo llegué a hacer el curso de doctorado, llamé a Madrid y pregunté si me becaban el curso de doctorado. Y me dijeron, mira, solo es una carrera, pero si me lo demuestra que es la misma carrera, digo, sí, es el tercer ciclo. Me fui a extensión universitaria, me dieron un documento y Atlantis Copper me pagó los cursos de doctorado, los dos, porque claro, yo soy del periodo del Pleistoceno medio. Curiosamente, cuando fui a hacer la matrícula, no tenía que pagar nada porque tenía matrícula. Y ese dinero lo invertí en hacer más cursos de metalurgia y 25 años después estamos presentando un libro de metalurgia. Así que mira por dónde es un feedback. Así que yo no puedo dejar de decir eso porque es verdad. De hecho, mi tesis, tengo 24 créditos de más gracias a Atlantis Copper. Y lo digo siempre y además que es real. Bien, aparte de estas instituciones que lo han hecho posible, yo no puedo dejar detrás a Fundación Río Tinto, a mi casa. Como bien ha dicho Javier, este año hago 20 años de director. De hecho, concretamente, me quedan 4 meses para hacer los 20 años, el día 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, por eso no se me olvida nunca. Y las instituciones están compuestas de personas, y yo la primera persona que tengo que mencionar aquí es a don Rafael Benjumea Cabeza de Vaca, mi presidente hasta que 2001 el señor se lo llevó a un sitio donde estará mejor. Y don Rafael era un enamorado de Río Tinto, él fue el que tuvo la idea de fundación. A mí me alentó siempre a la investigación y a la formación, él le daba mucha importancia a la formación. De hecho, siempre decía que era el mejor expediente de la escuela, llegó a tener su beca Fulbright y hubiera estado aquí encantado con nosotros presentando en su escuela este libro. Él llegó a ver la tesis terminal, lo que no llegó a ver el libro. Y yo solo puedo hablar bien de una persona que, sobre todo, es una persona buena, enamorada de la minería, de la industria y de Río Tinto. Y a quien creo que no se le agradece suficiente todo lo que hizo cuando fue consejero delegado de Río Tinto Minera, porque gran parte de las empresas que se formaron y que siguen existiendo hoy, como Insersa, incluso la Fundación, provienen de su magnífica gestión, aunque en unos tiempos no tan buenos como los que tenemos ahora. Otra persona que tengo que mencionar es al antiguo director general, a José María Mantecón, que los estratos iniciales de esta investigación pues me puso todos los medios de la Fundación para que lo hiciera. A mi compañero Juan Manuel Pérez López, director del archivo. Este libro, ni muchas de las investigaciones que se hacen en España sobre minería, no se podría hacer sin el archivo histórico de Rafael Benjumea, el archivo más importante de España de empresas en cuanto a relacionado a minería e industria. Les invito a que lo consulten cuando tengan necesidad de ello. Y tampoco puedo dejar de mencionar al actual director general, a José Luis Bonilla Romero, que no está aquí por motivos personales hoy, y a quien le agradezco no solo que patrocinara gran parte de la primera edición, sino su implicación personal. Claro, había que pasar la tesis al libro. O sea, esa tesis, como dice la periodista Rosa Belmonte, que haría falta una mesa de matar marranos para leérsela. Octavio lo hizo, que era el presidente de mi tribunal de tesis, había que hacerlo un libro de unas 300 páginas, quitarle las 3.000 notas a pie de página, es decir, hacerlo legible. Y en eso es lo que me ha ayudado José Luis, lo cogí de conejillo de indias para que fuera comprensible, porque su formación es como periodista. Y empleó la cosa que con el tiempo creo que es más importante para una persona, que es el tiempo. O sea, en vez de estar con su mujer o con su nieto o tomándose una cerveza con los amigos, pues empleó varios meses en corregir, no tanto corregir, sino dándole forma un poco para que fuera un libro legible e incluso ameno. Y después a mis directores de tesis, al profesor Juan Pablo Pérez Macías y al profesor Juan Antonio Márquez Domínguez, sin los que este libro no hubiera sido posible, a la Universidad de Huelva, a la magnífica edición que ha hecho el Servicio de Publicaciones, con Joaquina Castillo Algarra, la vicerectora, a la cabeza, y una serie de personas sin las que pues, este libro no sería tan bueno o seguramente no habría tenido ni la tesis ni el libro, serían lo que es hoy. El primero es un antiguo egresado de esta escuela, Iván Carrasco Martiáñez, actualmente trabaja en las Cruces, y mi amigo Alfredo Moreno Bolaño,
son dos magníficos conocedores de la minería de Huelva y son mis propios refri. O sea, yo antes de someterla al sistema de refri que tiene la universidad, pues se lo sometí a ellos. Digo, si ustedes no me ponen pega, el tribunal no me lo va a poner. Y efectivamente, fue así. Hay otro ingeniero al que también tengo que mencionar, a José Suárez Suárez, porque me permitió también el acceso al archivo de la Asociación Herrería, y a una serie de personas sin las que pues, no estaría aquí hoy, como Rosa Otero, de la Delegación de Cultura, o mi informático. Imaginaros, 3 meses antes de presentar la tesis, el pen donde la tenía, que no había hecho una copia de seguridad en el último mes, se puso corrupto. Así que esa persona la tengo yo siempre puesto en letras de oro, donde sea, porque me ahorró 3 meses de trabajo. Entonces, que te pase, ya he aprendido, lo tengo en varios sitios, ya no me pasa más, pero ese día yo lo pasé mal. Entonces, eso lo tengo yo que poner siempre en todos los sitios, porque si no el libro, pues los últimos 2 meses no sé yo cómo hubiera sido. Y a mi mujer y a mi hijo, que son las personas que más tiempo le he quitado en esto, y a mi mujer, porque también, evidentemente, son las que sufren y las que me ha ayudado en las correcciones. Bien, los objetivos del libro, pues ya lo han mencionado tanto Octavio como Javier Targueta, es este libro. Trata de todos los sistemas hidrometalúrgicos desarrollados en Río Tinto entre 1725 y 1954 para extraer cobre por vía húmeda, es decir, precipitando el cobre, en la documentación y dónde se produjeron las instalaciones, gracias al sistema de arqueología industrial y al magnífico archivo que tenemos, más el archivo metropolitano de Londres, más el archivo provincial, más el archivo general de la administración, podemos reconstruir cómo eran esas instalaciones, aunque algunas de ellas hoy no existan. Tenemos fotos, planos, incluso desde los años 20 tenemos documentación fílmica. Y después, cómo esa actividad, en este caso hidrometalúrgica, generó un paisaje que se conserva en una de las partes, concretamente en Zaranda. Bien, las fuentes utilizadas, pues, como ya he dicho, el archivo son fuentes documentales, principalmente del archivo histórico Rafael Bejumea de la Fundación Río Tinto. Esto es un report de Publication from the Board. Ahí y en los libros de costes donde está toda la historia de Río Tinto. Hay que perder las pestañas que viene todo. O sea, desde la compra de una locomotora, de un lápiz, de una perforadora ciclones, lo que imaginéis está ahí. La madera y el alquitrán para embetunar los canales, está todo, todo. De hecho, el sistema que tenía Río Tinto era tan bueno que en Inglaterra se convirtió en ley. Carmen Avilé, una profesora de la Escuela de Montes, tiene una tesis solo hecha de la tipología de documentación de Río Tinto. Plano, pues este es el plano más antiguo que tenemos de esta época, Esquerra del Vallo. Yo soy historiador, no soy ingeniero ni geólogo, y los que saben de minas son los ingenieros y los geólogos. Gracias a la magnífica documentación generada por los ingenieros españoles, tenemos esta magnífica documentación. Este es el plano más antiguo, de 1828, de Esquerra del Vallo. Fotografía, hay 48.000 fotografías, son documentos históricos. Si os fijáis, aquí vemos, estos son los canales vistos desde el suroeste de Naya, el año 39, vemos cómo están cargando y descargando los canales con chatarra, sacando la cáscara. Es decir, son fotos fijas, son de estos procesos. Aunque os parezca mentira, los trabajos que llevamos haciendo para Atalaya Mine desde 2014 nos ha permitido documentar algunas instalaciones como esta, que es una de las de los almacenes de Nerva Washington. Cuando se tapó en los años 80, al destaparse y para hacer las compras nuevas, pues, salió un edificio. Los pudimos documentar porque, claro, yo tenía la tendencia avanzada y cuando yo vi lo que era sobre el plano, sabía lo que era. Lo pudimos documentar, tenemos otros canales documentados. También se documentó la fundición de cobre más antigua, que es la de Planes. La encontramos también con la prospección. En fin, que la arqueología, que la metodología clásica, también nos permite aportar datos. Bibliografía, pues, como he dicho antes, libro, la revista minera, no hay libro de los anales de minas o de la revista minera que no trate de Río Tinto. Y el libro fundamental para hablar de tecnología en Río Tinto es el Salkill, que Leonardo Untal Salkill era el jefe del laboratorio de Río Tinto, uno de los metalurgos más importantes del siglo XX. De hecho, lo hicieron caballero del Imperio Británico por los trabajos que hizo durante la Segunda Guerra Mundial para mejorar las acciones. Y en sus ratos libres se dedicó a investigar, es el padre de la arqueometalurgia en España. Aunque el primer análisis que se hizo de forma arqueométrica lo hizo un ingeniero, Ruba Figueroa, en 1868, Río Tinto tuvo por primera vez laboratorio, y cuando vio que podía hacer análisis, pues se dedicó, por ejemplo, a analizar el vidrio romano, porque había leído que en Pompeya se estaba haciendo. Es decir, la arqueología, mucha del origen de esas cosas, viene de los trabajos mineros. La primera dibujo que hay de una lámpara minera, de una lucerna, viene en el manual de laboreo de minas de Esquerra del Vallo de 1932, porque le resulta curioso lo que se parece, la forma de la lucerna minera, por ejemplo, a los candiles que utilizaban los mineros. Es decir, nosotros aprendemos de vosotros.
nosotros los historiadores, de vosotros los ingenieros y los arqueólogos. Y fílmica, aquí vemos una imagen, igual que las tereras no estaban siempre todas ardiendo, pues los canales no estaban todos inundados, sino en un tercio se estaba precipitándose el agua, en otros se estaban cargando y en otros se estaba descargando la cáscara, porque si no, no funciona. Y aquí vemos en esta imagen cómo hay un señor que está moviéndose, es que no puedo apuntar con el... ve los distintos canales y cómo es una foto fija, es un frame de cómo funcionaba. Esto concretamente fue la cementación Naya y fuentes orales. Luego veremos, por ejemplo, una foto de un señor haciendo cáscara, pues en esas fuentes orales sabemos que los dos obreros que hacían las briquetas de la cáscara de precipitado de cobre, pues tenían que hacer 470 al día. Pero a partir de ahí lo cobraban doble, no había día que no hicieran 800. Y si hacían más de 900, al quinto día no tenían que ir a trabajar. Eso son documentaciones orales. Quizás es una de las cosas que nos queda en la Fundación Río Tinto, empezar a recoger esa documentación oral. Atlantic Copper sí lo hizo. Hay un libro buenísimo de Néstor Romero Rúa, un técnico ya fallecido, donde mezcla la parte tecnológica con su know-how de las labores metalúrgicas. Y eso, ahí hay cosas de cómo, por ejemplo, se forra un convertidor que no va a venir en ningún manual. Entonces, eso es una cosa que tenemos que empezar a hacer porque hay trabajos que se van a perder biológicamente. Bien, el cobre producido en Río Tinto, en este periodo, hay de tres tipos. El cobre roseta, que es el cobre de menos calidad. El cobre el toral, que es el cobre de más calidad. Y el que se hacía casi exclusivamente, sobre todo en el periodo español, solo con la cementación, con el cobre proveniente de cementación, porque tiene menos impureza. Y cobre blister no va a haber hasta 1901. ¿Por qué? Porque es cuando se instala la fundición Bessemer. De hecho, las labores hidrometalúrgicas veremos que son los avances en metalurgia las que determinan el cambio en las labores hidrometalúrgicas. En Río Tinto se van a dejar de utilizar las teleras porque se van a mejorar los sistemas metalúrgicos. Siempre, en Río Tinto en Huelva podemos decir que siempre ha estado a la cabeza de lo que es la tecnología. O sea, aquí en 1901 se crea esta fundición que empieza a operar en 1902, pero es que en 1907 se crea la segunda, que es la fundición Pirita, que es la fundición por fundición pirítica, después va a tener Orcla, Mómoda, todos los sistemas que se han dado en fundición, hasta que en el año 70 se crea actualmente Atlantic Copper, que sigue siendo, como saben, pues actualmente la fundición de cobre más eficiente del mundo, mirándose la eficiencia, toneladas de cobre y personas que lo han producido. Quiere decir que en Huelva, nos vamos a poner a medallas allí, ¿vale? Pues llevamos siendo punteros en metalurgia pues 5.000 años, 3.000 años antes de Cristo, más los dos que llevamos, los 2.000 años, pues son 5.000 años, ¿vale? Y si ya nos ponemos con roca, pues tenemos minería hace 10.000 años, 8.000 años tenemos ya piezas de pipa aerolítica, pero en fin, vamos a dejar eso, que si no me voy del tema, que es el cobre. Bien, en época española, según el punto de afinación, va a haber dos tipos de cobre. A punto de martinete, que era el cobre más normal, el que tenía menos valor y que se utilizaba sobre todo a nivel nacional, para hacer monedas, herramientas, etc. Y el cobre a punto de artillería, que es el origen de que en 1725 Río Tinto se reabra. Es que se necesitaba bronce para hacer cañones. Entonces tenía que el cobre del que se partía para aliarlo con estaño para producir bronce, necesitaba un bronce de mucha calidad. Y se hacía la Real Maestranza de Artillería de Sevilla. Este es un cañón encontrado en El Rompido. Hay muchísimos cañones, miles de cañones de la Armada Española. Y igual que nos puede sonar el acero de Toledo, por cobre de Río Tinto era un cobre de calidad. De hecho, en el muñón del cañón del obús pone hecho con cobre de Río Tinto y Lima. Ese es el uso principal que tiene en ese momento el cobre. Hoy, como ha dicho antes Javier Targueta, el cobre tiene unos usos. No tendríamos móviles, no tendríamos electricidad, no tendríamos calefacción, no tendríamos vehículos eléctricos. Quiere decir que, al final, es verdad que la producción de metales es lo que produce la civilización. Si hace unos 5.000 años, 6.000 años, alguien no se hubiera puesto a ver cómo domesticar los minerales, principalmente los carbonatos, para conseguir cobre, pues seguiríamos viviendo en cuevas y tendríamos herramientas de piedra. La diferencia es la tecnología y aplicar un recurso, que es la minería, y la minería solo genera una cosa que es riqueza, y el que no lo quiera ver, pues creo que está equivocado, porque todo lo que no se plante sale de una mina. Desde lo que nos comemos, lo que nos vestimos, no tendríamos móviles, no tendríamos medicamentos, no sé. Creo que eso debería estar en la escuela, en los manuales, en los libros, en rojo y en negrita. Bien, en época británica clasificaron el cobre precipitado en estas seis tipos, principalmente por el contenido en cobre y arsénico, y ahí tienen un detalle de un libro diario, y es curioso cómo
El tipo 1, 2 y 3, hasta el año 39, siempre se exportó. Y digo hasta el año 39 porque con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los envíos de precipitado de cobre se destinaron para evitar hundimientos, que en Huelva los hubo, de barcos británicos por submarinos alemanes, directamente a la fundición. A partir del año 39 hasta el 54 siempre se va a la fundición, pero hasta ese momento solo se va a la fundición del tipo 4, 5 y 6. Y tiene una ley de cobre muy alta y un arsénico muy bajo. De hecho, si ven en el primero aquí, pone que 111.300 kilos de cobre produjeron casi 100, más, algo más de 100.000 toneladas, perdón, kilos de cobre. Es decir, que tenía una ley muy alta. La hidrometeorología es muy importante en periodos de crisis, como al principio, cuando se estaba reabriendo la mina, porque suponía poder producir de forma barata y rápida cobre. Esto es la foto que le expliqué antes, un operario, tenemos un ingeniero británico y está haciendo sus 470 briquetas en esos vagones que son los que se llevaban desde esto es, cementación Naya hasta la fundición que estaba al lado. Bien, el libro, aunque tiene 5 capítulos, tiene 2 grandes bloques, que es el periodo dedicado al periodo español y al periodo británico. El periodo español le he llamado The Men Who Apparently Did Nothing, porque si uno se lee David Avery, en 1973, la compañía Rio Tinto Zinc, para celebrar el centenario de la compañía, hizo un libro, Nunca, Not on Queen Victoria's Birthday, Nunca en el cumpleaños de Reina Victoria, donde es una historia de Rio Tinto. Bueno, pues esa historia de Rio Tinto, yo, conforme más voy investigando, menos me gusta. La mitad del libro lo podían ustedes coger y tirar a la basura, porque es una copia directamente del libro de Rúa Figueroa, del Estero de Rio Tinto de 1859, de Lucas Daldana, no aporta nada. Es más, la parte británica solo justifica. Por eso, la parte británica él le llama The Men Who Did Things, los hombres que hicieron cosas. Si eso fuera así, el fondo más antiguo del Rio Tinto Group, que también tenemos en el archivo, no serían todos los trabajos de los ingenieros españoles que trabajaban sobre Rio Tinto. O sea, los británicos, antes de empezar a trabajar, se leyeron todo lo que había. Tú puedes tener, en eso la minería se parece a la arqueología, tú puedes ser un magnífico geólogo y un magnífico ingeniero de mina, pero como tú conozcas el yacimiento te vas a equivocar, y eso es mucho dinero que se pierde. Pues, curiosamente, el jefe de mina de Huelva se jubila, se llamaba Gonzalo Itarín, magnífico, su obra es la Biblia del Antiguo Testamento de la minería de la faja pirítica, y Pinedo Vara podemos decir que es el Nuevo Testamento, entre los dos sería Biblia, bien. Pues ese señor se jubila y al día siguiente nombrado advisor cobrando 250 libras hasta que se muere en 1910. ¿Por qué? Porque tú necesitabas a alguien que conociera esa mina para ponerla en la operación. Lo que hicieron los británicos fue poner dinero, porque los proyectos estaban hechos. El gran problema de Rio Tinto era el transporte. Había 6 proyectos de ferrocarril. ¿Por qué no se hizo? Porque el Estado no tuvo ningún interés. Las minas eran del Estado hasta 1869, incluso eran inalienables. Tuvo que hacer la ley de 1871 para venderla, para más venderla, porque se vendió solo por el valor de Filón Sur. Es decir, cuando investigamos, vemos que los hombres sí hicieron cosas. Entonces, y que es igual de importante como la parte británica, de la que tenemos más documentación, porque se ha generado mucha más documentación, pero que nunca se construye de la nada, nada ex nihilo. O sea, ellos no llegaron a un sitio conocido. La prueba es que la última masa documentada en Rio Tinto lo hizo Cosío en 1868. O sea, ¿habrá habido en Rio Tinto campaña de investigación? Pues no hay ninguna masa nueva, y esa es masa valle flotante, hasta ahora entre el 30 y el 36, no hay masa nueva desde entonces. Es decir, los ingenieros españoles con los medios del siglo XIX habían documentado todas las masas de Rio Tinto. Bueno, como todas las masas, todos los recursos, el problema es la tecnología, claro, la tecnología va avanzando. Hoy hay una mina de cobre funcionando como una mina de oro, pero funciona, ahí está, ¿no?, con los métodos de hoy. Bien, en época española había 2 métodos de hidrometeorología. La cementación natural, que esta era la más sencilla, este es un plano también de Esquerra del Vallo, del año 52, y es la mina romana, que este cabezo, el cabezo de las vacas, cuya vértice todavía está sin tapar. En el fondo, el antiguo socavón romano de entrada a la mina, salía el agua, no estaba desaguado, llevaba 2.000 años sin desaguarse, y ese agua se encauzaba, y se hicieron los canales y se echaba chatarra, principalmente, o si cuando tenían más dinero, planchuela de Vizcaya, que era la que estaba más, era la que daba mejor calidad al precipitado. Hay mejoras importantes ahí, como que llegó un ingeniero y dijo, mira, en vez de un canal vamos a hacer 2, así tenemos el doble de la producción y cuando haya que reparar, pues no tenemos que parar la producción. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, el primer trabajo que hacen los británicos en 1873 es hacer un muro y empezar a desaguar, con lo cual ese recurso se acaba porque se va a explotar Filón Sur.
En Río Tinto, a partir de 1788, siempre le echamos la, entre comillas, culpa de la estelera a los británicos. Los españoles empezaron un siglo y medio antes a hacer calcinaciones. En un primer momento, en hornos cónicos, la mejor descripción que existe de un horno cónico es lo que hoy sería un TFG de un alumno de la Escuela de Minas de 1854 que se llamaba Roberto Keith. Está en la revista Minera. O sea, no hay nada que no esté en los anales de Minas, la revista Minera. En 1839 se va a empezar a utilizar la telera, que se llama así porque la parte de arriba, cuando se quemaba esa calcinación, es parecida a esa pieza de pan que en Andalucía llamamos telera. Nunca sustituyó una a otra, como dicen varios ingenieros, como Gonzalo Itarín o Gómez de Salazar, pues la plaza de calcinación se constituía en hornos cuatrilongos o redondos según el criterio del capataz. De hecho, vamos a ver luego una foto donde se ven. Bien, lo que querían con esto es que calcinaban el mineral para hacerlo más fácil hidrosoluble, junto con el agua que provenía del interior de la mina o del río Tinto, iba a unos primeros pilones que llamaban disolvedores, a unos segundos que eran los reposadores, donde dicen los escritos de los ingenieros, donde se aposaban las lejías, es decir, donde se generaba lo que hoy llamaríamos solución fértil, se producía la lixiviación y después con el hierro sobre unos castillejos de madera, pues se precipitaba, se extraía la cáscara y esa cáscara posteriormente se afinaba. ¿Dónde? En este tipo de hornos, llamado copelas alemanas, como este dibujo de Luis de la Escosura de la Anales de Minas. Vuelvo a lo mismo, no se puede hablar de la historia de Río Tinto ni de gran parte de la minería en España si no se ha leído los anales de minas, los informes, los manuales. Y aquí tenemos un plano de las tres instalaciones que hubo en época española. La primera es Santa María, que es la que estaba, tienen el recuadrado en rojo, es la que estaba junto al lado de esa mina romana que hemos visto antes. Era también llamada primer departamento o de la hacienda, fue la primera, y era la que llama una mejor calidad. ¿Por qué? Porque el agua que precipitaba tenía una gran cantidad de cobre en suspensión, es el que venía del interior de la mina. Después, por una serie de azarosos de contrato, como un señor teniente cura, la Cerda, hizo un método electroquímico, que era mentira, era tan mentira que los ingenieros lo denunciaron, él denunció a los ingenieros y quedaron tres veces en el juicio. A ingenieros como Martínez Arcíbar, como Ruiz Figueroa, porque métodos electroquímicos que él forraba de plomo esos raíles, que entonces todavía no habían aprendido que la superficie era más importante que la cantidad de hierro, y era un método electroquímico. Los ingenieros del Estado le decían, oiga, esto no es un método electroquímico, ¿dónde está la electricidad aquí? Usted no lo está poniendo, y el plomo no le añade nada, no se produce mejor, con lo cual, ese hombre se terminó yendo, se terminó extinguiendo ese contrato, pero sí se queda la instalación. Esta instalación va a llegar hasta 1928 en operación. Y después la cementación Plane, que pasó también lo mismo. Es un lo que pasa es que Plane utilizaba principalmente el agua de Río Tinto. De hecho, el Río Tinto no nace hoy donde nacía hasta 1888, porque esa instalación tuvo un bombeo y en ese año dejó lo que hoy llamamos cortalago o masa lago, es donde nacía Río Tinto. O sea, la minería determinada con río hoy nazca en otro sitio, uno de los cabezas del río. El río, el agua de Río Tinto, aunque tiene metales en suspensión, 8 gramos de mineral por litro, tiene una cosa que no tiene el agua de mina, que es que tiene más ácido sulfúrico. Entonces consume más hierro y produce más impurezas. Por eso el tercer o de los planes producía cobre con más impurezas. Para Sevilla siempre iba el de la hacienda. En época británica, lo que hacen los británicos es invierten y magnifican la producción de Río Tinto. O sea, si por ejemplo había 370 teleras, pues va a haber 900. Si había 3 cementaciones, va a haber 9. Y lo que hacen es invertir y ampliar. Siguieron utilizando la cementación artificial, es decir, hacen las teleras y lo llevan a los pilones disolvedores. La calcinación estuvo hasta 1901, las teleras 1, en 1908 las teleras 2, y lo que va a acabar con la calcinación es las mejoras metalúrgicas. ¿Por qué? Porque en vez de quemar esos minerales, y producir SO2 y SO3, pues ya el proceso Orcla, por ejemplo, a partir del año 28, te permitía sacar ácido sulfúrico, azufre lábil y cobre, con lo cual estabas obteniendo 3 productos y te evitaba emanaciones sulfurosas. O sea, la tecnología es lo que va mejorando los procesos mineros y la eficiencia, como siempre, vamos. Ahí tienen fotos de los hornos cónicos, o sea, se siguieron utilizando, y las teleras. Esta, para mí, es la mejor foto de telera. Ven cómo se ve la base, cómo la base de piedra, tenía los respiraderos, cómo se amontonaba el mineral. Y si viéramos el plano de antes, veremos como, igual que hoy,
Pues si los políticos no son los mejores, los periodistas tampoco lo eran, porque esto es el Calcination Ground, el campo de calcinación. Hay 936 teleras, de las cuales un tercio se está montando, un tercio se está desmontando y un tercio está ardiendo. El Río Tinto no sale en el plano. Pues hay periodistas que dicen que había una telera monstruo, que pasaba el río, porque lo que hacían en la mina era quemar azufre para matar a las personas. O sea, no era parte de un proceso, no. O sea, imagínense hoy lo que sería medioambientalmente, para que vean que la desinformación no es nueva. Hay en la revista Minera hay 98 artículos hablando sobre los humos de Huelva, de los que 96 solo hablan de Río Tinto, porque era el cabreo que tienen los ingenieros españoles por la mala venta de Río Tinto. Sin embargo, de Tarsi, que producía, emanaba más, hay solo dos. Los he contado, que no estoy diciendo un número aleatorio. Como he dicho, las teleras 1 estaban clasificadas, incluso había teleras harto plomo, desaparecen cuando empieza a utilizar ese mineral, se destina a la fundición Bessemer, y las teleras 2 cuando va a la fundición pirítica, cuando puedes hacerlo de producir cobre de forma más eficiente. Y había teleras harto plomo porque hay mineralizaciones que tienen harto plomo, como la bornita. El proceso era el mismo, el mineral se quemaba, se llevaba a estos tanques de lixiviación, se precipitaba a los canales, sostenía la cáscara y se llevaba a la fundición. En Río Tinto se desarrollaron bajo señor Herr Dodge. La mina, cuando se vende Río Tinto, se vende a través de dos alemanes nacionalizados, Herr Dodge y Heinsunden. Dodge es un personaje menos conocido, era realmente el que mandaba de los dos, vivía en Londres, era director de Río Tinto desde 1873, vicepresidente desde el año antes que muriera, desde 1893. Era el único no banquero que estaba en el BOAR, en el Consejo de Administración. No he podido documentar cuál es su formación, porque después de varios años investigando en Alemania, donde la facultad donde estuvo, se quemaron las documentaciones en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tiene que tener conocimientos técnicos, pero no puede afirmar que era ingeniero. Lo que sí sabemos es que compró una patente. Entonces, este señor inventó un sistema basado en trabajos anteriores como Dubí, que era añadirle manganeso, es decir, pirolusita y sal, a los minerales, consiguió unos cloruros y esos cloruros técnicamente era más fácil recuperar el cobre de ahí. Hoy sabemos que no sería así, porque al añadirle sal, el Theobacillus ferrosidan, es decir, las bacterias extremófilas que favorecen los procesos hidrometalúrgicos, no funcionan. Además, crea más impureza. Eso ya no lo digo yo, lo dicen muchos técnicos de Río Tinto. Pero el problema no estaba en ese sistema, el problema estaba que este señor cobraba 6 chelines por tonelada movida en Río Tinto como uso de su patente. Lo curioso es que la patente en Inglaterra es de 1878, la patente en España es de 1884, pero los trabajos los empieza a cobrar en 1877. O sea, no tenía patente. Ese trabajo, ese sistema, como daba esos problemas de impureza, lo va a mejorar con un segundo, que es que había unos washing tank, unos tanques de lavado donde añadía el mineral crudo menudo que no podían vender porque por esa cronometría no era vendible, y lo que hacían era le aumentaba la cantidad de cobre y pasaba el férrico a ferroso, con lo cual le eliminaba, se mejoraba la no consumición de hierro, que era el gran problema de la cementación. Este sistema se va a dejar utilizar cuando en 1894 este señor, que padecía temas asmáticos, pues está enfermo, el Consejo de Administración se reúne sin él y deciden que ese sistema se deja de utilizar. En Río Tinto otro, un sistema parecido, bueno, esta es la única foto que tenemos de este sistema, que es se hacía una telera especial, esto es New Station, porque había una anterior cementación, se hacía esta telera especial que se regaba y se recogía en esos canales. Es la única foto que tenemos de ese sistema. Y después tenemos el proceso, el proceso Osborne, que es muy similar, solo se ensayó en Naya, y la diferencia es que este señor no había que pagarle 6 chelines por tonelada movida, sino como el contrato de Río Tinto ponía que todos los técnicos que generaban una patente, esa patente pasaba a la compañía, pues lo que hicieron fue le daban una gratificación de 200 libras al año. 200 libras era el sueldo del director de la mina entonces, es decir, es como si hubieran pagado 6 veces el sueldo a este señor. Y este sistema se sigue utilizando hasta que va a haber el gran cambio, que es cuando se va a pasar todo a cementación artificial. Y después tenemos el proceso Harman, que solo lo hemos documentado a nivel de ensayo, que es utilizar ácido sulfhídrico para precipitar. Funciona muy bien en laboratorio, pero cuando se emplea a nivel industrial no dan tan buenos resultados. De hecho, en los años 20, los técnicos de Río Tinto volvieron a intentar ensayarlo también en cementación Naya y no dio lo suficiente. Entonces, solo a nivel de ensayo.
A partir de 1895 se va a tender a la cementación natural. Ya no sacando el agua de la mina directamente, sino haciendo esos terreros, porque ya los españoles se habían dado cuenta que cuando al lado de las cementaciones, este plano, el plano de trabajo, el plan of work de 1878, y es muy curioso porque todavía mantiene cómo llaman a los terreros en época española, que es barbasco. Es decir, el material calcinado se depositaba. Con la lluvia se dieron cuenta que se recuperaba mucho cobre, que no había rendido todo el cobre mediante la calcinación. Pero cada cementación tenía el suyo, y había muchas cementaciones. En 1895 hay una visita que se hace de Cerro Tinto a Tarsi. Tarsi y São Domingo habían cambiado el sistema de explotación hidrometalúrgica, ya estaban tendiendo esta cementación natural, habían quitado las teleras. Sobre todo São Domingo, desde 1878 en Portugal estaban prohibidas. Y los técnicos, cinco directivos de Río Tinto, dos de Londres y tres de Río Tinto, van y se dan cuenta que a lo mejor ese sistema es mucho mejor. En vez de tener 7 u 8 terreros, tienen solo, van a atender a 3, se ahorran transporte, se mejora y es mucho más eficiente, y en vez de tener tantas cementaciones, reunirlas y que fueran más grandes. Y es lo que va a pasar. Estos son los tres grandes terreros que va a haber desde 1900 hasta hoy. De hecho, existen todos, menos el que está en medio, que en parte está cubierto por las cumbreras, Tejonera, Cerda y Naya, que existe completo. Y estos son los terreros que va a haber a partir de entonces, bueno, hasta 1800, realmente hasta 1967. Lo primero que se construye es una pequeña base de piedra, que tienen aquí la foto, que es lo que llamaban los obreros la estera. Se disponía el mineral. Ya a partir de 1908 el mineral que tenía baja ley, no hace, incluso el calcinado antiguo, o sea, también se eliminaron las calcinaciones. Se regaban, en un primer momento se regaban como las huertas. Después vieron que era más eficiente por aspersión y se hizo por aspersión, y la parte superior lo que se hacía es con un tractor, bueno, había dos carterpila, se araba y se iba moviendo para que se fuera introduciendo el agua, iban quitando la capa, y a un nivel inferior se recogían en los canales, que es donde se precipitaba el cobre. A partir de 1903 solo va a haber tres cementaciones, Planes, Naya y Cerda, y la que va a estar más tiempo operando es Naya, que llegará hasta 1967. Las demás van a dejar de existir. Y las dos principales innovaciones que se van a hacer en época británica es la introducción de maquinaria. Pensad que hasta bien entrado, hasta 1908, todas las planchas de hierro y la madera se movía by hand. Entonces se empiezan a utilizar grúas como esta, que es un electroimán, que pasa, por ejemplo, esta tubo en Cerda, después en Naya, o el transportador en Temperley, que es el que tienen debajo, que tenemos solo dos fotos, que es un transportador de origen naval, que lo que hacía es que podía mover las chatarras, con lo cual se mejoraba las condiciones de trabajo de los operarios. Y el segundo va a ser lo que llamaban comúnmente los obreros los matrucos, la planta de CO2. En esta foto, es la única que tenemos, que tienen aquí abajo a la izquierda, había 20 hornos alemanes que quemaban piritas. Producían CO2, ese CO2 se metía dentro del agua, y lo que hacía que CO2 introducido dentro del agua, que es la regata que tienen aquí al lado, antes de entrar en los canales, reducía la consumición de hierro. Eso, el mejor trabajo que hay, el de Taylor y William, que era el director y el subdirector de ese departamento del año 42, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Estos dos ingleses hicieron el mejor artículo que hay de hidrometalurgia en Río Tinto. Y como resumen de todos estos procesos, yo una cosa que he aprendido en la minería y trabajando con mineros es hacer tablas. Entonces aquí tenemos, pues, súper claro. Lo primero curioso es que todas las cementaciones no se dedicaban solo a un sistema, sino que en la misma cementación se utilizaban distintos sistemas. De hecho, por ejemplo, en cementación Naya se emplearon todos. Tenemos cuándo empiezan, cuándo acaban. Es decir, de un golpe de vista tenemos un resumen de todo lo que yo lo he contado y de todo lo que viene en el capítulo. Y después, sobre el territorio. Claro, esto es con una foto actual en blanco y negro de dónde estarían las instalaciones hidrometeorológicas de Río Tinto. De todas estas, hoy conservamos restos de estas dos, concretamente de la que está más abajo, dos diques, y de la que está arriba, de Marismilla Washington, tres canales. Las dos que se conservan más o menos completas, las instalaciones, es Planes y Naya, y la única que conservan todos los elementos, o sea, su dique, su terrero, más sus instalaciones propiamente, es Naya, que es donde se conserva ese paisaje. Es decir, hoy hemos pasado de tener un paisaje que era una ruina, medioambientalmente una burrada, pues hoy ese paisaje que ha creado el hombre, es decir, lo que llamaba el catedrático de la Universidad de Sevilla, morfogénesis antrópica inducida, el hombre que era unos volúmenes, que después la naturaleza modela, creando un paisaje tipo Badland, que es como lo llamamos los geógrafos, es decir, pequeñas cárcavas, barrancamientos, además le sirve a los minerales, por eso tienen esos colores, pues este paisaje hoy
Pues es bien de interés cultural, paisaje natural protegido. Esto también, en gran parte, como ha dicho Javier antes, gracias a la labor de Fundación Río Tinto. Aquí es donde se hace el recorrido por el ferrocarril turístico minero. El único tramo de todos los ferrocarriles mineros que queda en Huelva, el único tramo de 11 kilómetros que queda. Y ahí conservamos el 20% del patrimonio ferroviario andaluz y el 5% del patrimonio ferroviario español. Con la locomotora en operación más antigua, la 14, que sale el primer domingo de octubre a mayo, también tenemos la segunda, la 51 de 1883, la tercera está en el ferrocarril del País Vasco, la Urrera, que es donde se formaron parte de nuestro personal. Bueno, pues este paisaje es el que se ha generado esta actividad, se conserva y además por las normas que tiene municipales no se puede alterar. Como conclusión, creemos que con este libro hemos documentado toda, de forma diacrónica todos los sistemas hidrometeorológicos de Río Tinto, que al final era para producir cobre, todas las instalaciones y el paisaje que ha generado esta actividad. Pues muchas gracias por su atención.